Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro y un cierre de mosquetón también de color dorado. Voy a comenzar haciendo argollas. Voy a cortar solo un pedacito porque yo ya tengo muchas argollas realizadas. Y para estas argollas voy a usar esta medida, es la penúltima, viene a ser unos 4 milímetros de diámetro interior. Voy a hacer las argollas ya abiertas. ¿Para qué? Pues para no tener que abrirlas luego una a una, que se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Así que cuando voy a dar la siguiente vuelta, hago así y abro un poquito. Y ya las tengo abiertas para después. Girando y abriendo. Se tarda un poco más en hacerla, pero os juro de verdad que abrirlas de una en una se tarda bastante más, ¿eh? Yo voy a hacer solo unas cuantas porque ya tengo bastante corta. Eso se queda bueno, pues del resto de alambre se va haciendo argollitas. El pico en línea recta. Y ahora giro el alicate y corto en el otro lado. Corto el piquito, giro y corto el otro lado. Corto el pico, giro y corto el otro lado. Todo a la vez. Es la forma más rápida. Hacemos tres acciones en una. Bueno, pues ya tenemos aquí argolla, 4 milímetros de diámetro interior. Y aquí tengo yo muchas más, porque necesitamos muchas para este trabajo. Podemos ya colocar incluso el cierre, ¿eh? Yo lo voy a colocar ya. Vamos a cerrar empujando un poquito, porque la inclinación ha hecho que esté abierto. Y luego ya pues ajustamos la argollita en su sitio y cerramos bien. Podemos hacer lo mismo con el alicate de punta plana. Y ahora, una vez colocada la primera argolla, ponemos otra más y ya vamos cerrando. La diferencia va a ser, fijaos, el cierre está así, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar así de pie, con el pinchito para arriba. Pues yo voy a girar esta argolla para el exterior y la voy a empujar hacia la primera argolla. Y aquí voy a comenzar a enganchar las demás argollas. Como veis, traspasa dos. Y esta va a ser la dinámica todo el tiempo. Podría haberla hecho con aluminio, quizás lo veis mejor, ¿cierto? Pinchito hacia arriba, giramos hacia acá, ¿veis? Siempre hacia el exterior. Ahí está el truco. Si soltáis la pulsera, acordaros que el pinchito está para arriba, para la izquierda. Y soltarla en la posición que la vais a coger luego. Y esto es una cadena que va a quedar en espiral. La siguiente, fijaos, esta argolla está más al exterior, ¿verdad? Pues empujo aquí, ¿eh? Y cierro la siguiente argolla. Ya una vez colocada en la primera, ya es mucho más fácil, porque aquí como está montada una encima de otra, pues es más complicado. Giramos hacia el exterior, ¿veis? Y colocamos aquí la argolla, cogiendo las dos últimas argollas. Cerramos. Y listo.
giramos de nuevo hacia el exterior y colocamos la siguiente argolla aquí, cogiendo las dos últimas argollas. Cerramos y listo. Y aquí lo mismo, doblo siempre hacia el exterior, aunque yo ya con los dedos la estoy sujetando doblada. Coloco aquí la argolla, cogiendo dos y cierro. Y ya doblo así, hacia el exterior. Sujeto con el dedito. Coloco la siguiente argolla y cierro. Vamos a ajustar bien todas las argollitas porque se pueden abrir. Mientras más pequeñas, menos riesgo corren, ¿eh? Listo. Misma dinámica. Si se me suelta, pues ya sé que tengo que retorcer hacia el exterior. Colocamos una más. Inclinamos. Ya tengo aquí incluso la postura, ¿verdad? Al cerrar. Otra. Si la pulsera es más larga, pues lleva más cantidad de argollas en relación. Coloco otra argolla. Cerramos muy bien. Retuerzo. Retuerzo hacia el exterior. Retuerzo la postura, ¿eh? No retuerzo ahí a lo bestia. Porque se puede abrir. El alambrismo es algo muy delicado. Por eso hay que tener muy en cuenta los grosores y los diseños. Y además que la gente no lo trata esto con respeto, ¿eh? Porque son piezas que les cuesta bastante barata en relación a otro tipo de piezas. Podéis hacer lo mismo con aluminio de 2 milímetros usando un diámetro interior en vez de 4 milímetros de 6. Coloco la siguiente. Tiene sus dobleces, su espiral, pero si le hago así con el dedo, pues se enrolla más. Pues ya lo único que nos queda es colocarla. Voy a usar este sujeta pulseras, ¿eh? Si quiero, pues ya la puedo enrollar así, y si no, pues la dejo tal cual. Esto es una brocheta de cocina. Quitamos y listo. Ya tenemos terminada nuestra pulsera de cadena en espiral. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales de El Taller de Bella Noche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.